hemos logrado poder salir al mercado. Así que bueno, estamos acá comercializando, traemos algunas muestras de cómo se arma el producto, traemos algunos precios para que la gente vea que tiene muchas ventajas. Este producto tiene muchas, muchas virtudes, digamos, ¿no? Practicidad para llevarlo, para almacenarlo, para armarlo se arma con mucha facilidad y además también un costo menor, ¿no? Obviamente, ¿no? Nosotros trabajamos estandarizado, ¿no? Pero hoy por hoy, que en este mundo, digamos, donde todo el mundo trata de hacerse por esfuerzo propio, digamos, su casa, hay muchas ventanas que a veces no corresponden con las medidas estándar y sí, por supuesto que vamos a cubrir esa necesidad. Por el trabajo en sí, yo hace muchos años que fabrico aberturas de aluminio y es muy simple armar una ventana cuando vos ya tenés todo mecanizado, ¿no? Las perfilerías y todo eso. Entonces me parecía que había que solucionar un temita con el marco, que en ese lugar se requería de tener herramientas eléctricas como destornilladores o taladros para poder fijar la ventana, ¿no? Fijar el marco. Entonces busqué una solución, hice un punzonado especial. Esto es lo que permite, digamos, armar la ventana con un destornillador de mano. Es lo único que necesitas, digamos, que inclusive viene dentro del kit. Y la idea es solucionarle un poco al consumidor final el transporte de una ventana, ¿no? Porque siempre es muy engorroso. Eternamente e históricamente siempre se compraron las ventanas armadas, ¿no? Y eso ocasiona una gran dificultad para su traslado. Igual que el almacenamiento en los corralones, así como unos costos elevados de transporte y todo lo demás. Entonces, en un principio el pensamiento fue pensando en el consumidor final, pero después descubrimos un montón de otras cosas como esta que te acabo de mencionar, ¿no? Cuando la persona lo requiere, digamos, llama y al vidriero y viene y le coloca los cristales, nada más, porque la ventana cuenta con todos los accesorios, hasta el burlete para el vidrio, todo.